Hola, soy Pedro Duque, astronauta de la Agencia Europea del Espacio. Mandamos un saludo desde la Agencia y desde el Centro de Control Europeo para la Estación Espacial Internacional a todos los participantes de la Semana Mundial del Espacio en España. Desde aquí, desde estas consolas que vemos aquí y con estas pantallas, controlamos la porción europea de la Estación Espacial Internacional y planificamos las actividades de los astronautas que nos corresponde a nosotros. La Agencia Europea del Espacio, la ESA, es el instrumento que tenemos en Europa para la cooperación en materia del espacio. Tanto la cooperación entre los países europeos como la cooperación de Europa con el resto de agencias mundiales. Los grandes retos de la humanidad, entre los cuales está desde luego la exploración del espacio, el envío de personas a otros planetas, son un fortísimo incentivo para la cooperación internacional y, de hecho, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional es un ejemplo de cooperación entre los diversos países que puede ser único y puede ser el primero. El programa científico de la Agencia Europea del Espacio es de extraordinaria importancia en muchísimas áreas. Concretamente, tenemos una sonda alrededor de Marte ya hace años y tenemos una misión en proyecto como ExoMars que pretende estudiar Marte in situ, como es el tema de esta Semana del Espacio. El sector del espacio son una serie de industrias y servicios sin las cuales ahora mismo ya no podríamos vivir. ¿Qué haríamos sin los satélites de telecomunicaciones que nos dan la información puntualmente de todos los puntos del mundo? ¿Qué haríamos sin los satélites de navegación que nos dicen dónde estamos? ¿El cambio climático cómo lo estudiaríamos sin satélites? El espacio es ya una parte fundamental de la economía. La importancia del estudio de la Tierra es enorme. Hemos llegado a la consciencia de que el efecto que hacemos la humanidad sobre la Tierra podría ser mucho más importante de lo que creemos. Solamente desde fuera, solamente utilizando el mismo ojo para mirar todas las partes de la Tierra al mismo tiempo, de tal manera que podemos obtener una valoración global, podemos estudiar el cambio climático. Por lo tanto, los satélites de observación son absolutamente imprescindibles para este estudio. La industria del espacio, con ser para el Estado una inversión relativamente pequeña, tiene un efecto multiplicativo enorme, porque desarrolla unas tecnologías nuevas, desarrolla puestos de trabajo de alta cualificación y a la vez crea una industria exportadora. Bueno, muchas gracias por la visita en el Centro de Control para la Estación Espacial Internacional de Europa y deseo a todos los participantes de la Semana Mundial del Espacio en España una semana fructífera y provechosa y, por supuesto, divertida.